Sean todos muy, muy bienvenidos a la ceremonia de premiación y clausura de nuestra séptima edición Amor Festival. Un festival internacional de cine LGBT+, financiada por el Fondo de Fomento Audiovisual Convocatoria 2022, del Ministerio de las Artes, de las Culturas y el Patrimonio y organizado por el Colectivo Amor. Saludamos muy cordialmente a nuestros colaboradores que hicieron posible esta nueva versión híbrida, presencial y online. Esta noche culminan 6 días de exhibiciones de más de 30 películas presenciales en Santiago, Valparaíso, Antofagasta y Temuco. Actividades especiales y charlas en torno a la cultura y la visibilidad de la diversidad sexual y de género. Exhibiciones online que estuvieron disponibles para todo nuestro país a través de plataformas Rivi.com. Comenzamos esta clausura digital con la música de Mula, banda dominicana de música electrónica conformada por las hermanas Cristabel, Anabel Acevedo y Rachel Rojas, quienes dieron vida sonora al spot de la séptima edición con el tema Diamantes. Melodías centroamericanas y bailables que plegaron las redes sociales esta semana. Les dejo a continuación con Mula y su presentación, y ahora. Y ahora anda por la calle con los ojos locos por mirarme. Que te toque por detrás mientras camine y que te diga, hey, hey, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? Se ve que bien.
buenas noches. Muchas gracias a todes, todas y todos por hacerse parte de esta clausura digital de la séptima edición de Amor Festival Internacional de Cine LGBT+. Esta noche estamos cerrando una tremenda edición, no solamente marcada por el retorno a la presencialidad después de 2 años de distanciamiento sanitario y de ediciones online, sino también por hacerlo con más de 30 películas destacadas y premiadas mundialmente de forma simultánea en 4 ciudades del país, Temuco, Antofagasta, Valparaíso y Santiago, y con obras para todo el territorio nacional a través de la plataforma chilena RIVI. Quiero agradecer a todas las instituciones, marcas, medios y colaboradores que hicieron posible esta nueva edición. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Matucana 100, Cineteca Nacional de Chile, Municipalidad de Maipú, Municipalidad de Ñuñoa, Biblioteca Nicanor Parra, Insomnia Teatro Condel, Esquina Retornable Cine Club, Latam Cinema, Lesbicosas, Mundo Películas, Minga, Fundación Todo Mejora, Goethe Institute, Penguin Random House, Premio Maguey, Figual Mapu, Mula, Escuela Cine y Audiovisual Arcos y ONG Somos. Muchísimas, muchísimas gracias. Esta séptima edición estuvo marcada por una amplia participación de mujeres realizadoras, un notable aumento de producciones chilenas que se hicieron parte de nuestra convocatoria internacional y un foco puesto en el territorio de Centroamérica y el Caribe, con obras de realizadores emergentes y de amplia trayectoria, donde se abordan temáticas como la lucha de los derechos igualitarios en Costa Rica, ser homosexual en la Cuba revolucionaria, los fundamentalismos religiosos en Guatemala o el activismo durante la dictadura en República Dominicana. Temáticas que permiten un punto de reflexión a partir de los avances en asuntos políticos y socioculturales de nuestro país en relación a los que aún son necesarios de activar en el resto del continente. Finalmente, a través de las actividades especiales, pudimos conversar y reflexionar sobre temas tan importantes y necesarios como los avances y retrocesos en VIH tras la reciente pandemia, o la precariedad y atropellos a los derechos humanos a las personas trans y LGBT+, al interior de los recintos carcelarios. Temáticas globales que son muy importantes de seguir visibilizando y actuando para generar los cambios favorables que nos harán evolucionar como sociedad. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Sebastián, por tus palabras. Agradecemos a todo este equipo maravilloso. Todo este equipo hace posible esta gran fiesta cinematográfica. Te invitamos a seguir conectado, ya que a continuación daremos a conocer las películas ganadoras de la séptima edición de Amor Festival, las cuales fueron elegidas por el jurado y también por el público asistente en sala. Así, comenzaremos con los premios del público que destacan al mejor cortometraje y el mejor largometraje de cada competencia. Largos. Anaïs in Love, Francia. Vous voulez pas qu'on se promène? Vous écrivez sur quoi? Vous êtes indiscrète. Seguimos con los premios del público. Guerrilla. Día 1, Chile. Para este año me gustaría tener un lugar en donde sea, pero estar tranquilo. Por su destacado trabajo de guión, que nos sumerge en las complejidades emocionales de una relación padre-hijo, abordando de manera crítica y reflexiva la concepción de la masculinidad y las diferencias generacionales. Entregamos mención especial a Boom and Bloom. Por su gran trabajo atmosférico para recrear un mundo más allá de la habitación de la protagonista y también por su narrativa con una posición reflexiva hacia la marginalidad y la identidad latinoamericana de sus personajes, entregamos una mención especial a El traje de Karina. Por
su búsqueda viva y desinhibida que explora lúdicamente desde la ficción y la no ficción el universo del lenguaje cinematográfico, arrojando al espectador en un reloj convencional que permite perderse con los personajes en una noche cruzada por la melancolía y lo irrepetible. Entregamos el premio a Mejor Cortometraje a Día 1. Para este año me gustaría tener un lugar donde sea, pero estar tranquilo. Por visibilizar la resistencia de su protagonista, así como su persistente búsqueda en la expresión de su identidad, el jurado de la séptima edición del Festival Amor ha decidido entregar una mención especial en la categoría internacional a la película argentina Yo Soy Alma, de Mariana Manuela Belone. Muchas felicidades, Mariana. Alma, ¿estás lista? Sí. Graba. Ha recorrido distinto camino, es un peregrino y no tiene un lugar. El tema de la transexualidad se profundiza cada vez más. ¿Qué vos me decís cuando tenía 18 años? Por su mirada compasiva y humana, y por la importancia de retratar las relaciones familiares que se ven impactadas por las creencias religiosas, pero sobre todo por el amor, el jurado ha decidido otorgar de forma unánime el premio a la mejor película internacional del Festival Amor a la producción alemana Las hijas de Suhur, de Loren Chagenske y Robin Humboldt. Muchas felicidades. Felicidades a todas las películas ganadoras de Amor Festival. De esta manera, comenzamos a cerrar una nueva edición de este tremendo encuentro cinematográfico sobre diversidades que este 2022 regresó a lo presencial. No solo en Santiago, sino también en Antofagasta, Valparaíso, Temuco. Y estuvo online para todo el territorio chileno a través de Rivi, lo que permitió volver a reencontrarnos en torno al séptimo arte y seguir visibilizando las diversidades de identidades, de expresiones, orientaciones, de género y sexualidades. Les dejamos invitades a Amor de Verano 2023, que será en Matucana 100 en enero del próximo año. ¡Muy, muy buenas noches!